Vamos en ese momento a iniciar la oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Elevemos nuestra oración al Dios de la vida, al Dios del amor, al Dios de la misericordia y digamos que Él nos ilumine, que Él nos acompañe, que Él nos proteja, que Él nos indique siempre el camino que debemos seguir. Ven Espíritu Santo, acompaña mi vida, acompaña la vida de mi familia, digámosles. De verdad, nosotros necesitamos de Dios, de sus enseñanzas, de su doctrina, de su amor, de su misericordia y de su perdón. Por eso digámosle en este momento, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo en una vida nueva, según la palabra, y ser para todos en el mundo un enviado del Señor, un hermano, un amigo, un discípulo, misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestra mente. Amén. Nada puede conmigo. En este momento quiero invitarte para que escuchemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 4, 31-37. Nos dice la palabra de Dios. En aquel tiempo Jesús bajó de Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su doctrina, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar a voces: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le intimó: cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos: ¿qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Vamos a hacer una pequeña reflexión de este Evangelio de hoy. Vamos a decir, Cristo vino para liberar al hombre del mal en su totalidad, del mal moral, que es la esclavitud del pecado, de sus consecuencias nefastas en el mal físico, que es la enfermedad, el hambre, la pobreza, la violencia, la guerra y la muerte. Todo lo mal pertenece al pecado, a la esfera del pecado, y sale de los planes del Dios de la vida y el Dios del amor. Por eso hoy queremos que Dios nos sane a nivel espiritual, pero también a nivel físico, corporal. Cada uno de nosotros quizás estamos enfermos por una falla, por un error, por el pecado que hemos cometido. Y ese pecado que nos hemos cometido quizás nos ha llevado a alejarnos de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Pero también vamos a pedirle que Dios nos sane de nuestras enfermedades físicas que nos limitan a hacer las cosas, a sacar adelante la familia, a estudiar, a progresar. Ven, digámosle al Dios de la vida, que Él sea quien nos sane a nivel espiritual y a nivel corporal. Amén. Elevemos nuestra oración al Dios de la vida en este momento para decir: Señor Jesús, te suplico que me abras el corazón y la mente para aceptar y recibir tu poder y tu autoridad. Rechazo todo el mal y el pecado que me apartan de ti y te pido, Señor, que te dignes renovarme la mente y el corazón para amarte cada día más y más. Bendice a mi familia, bendice a todos nuestros seres queridos, acompáñanos, Señor, hoy y siempre. Amén. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo lo puedo.